Estamos perdidos. ¿Puedes decirle tú conmigo? Sin ti estamos perdidos. Sin ti estamos perdidos. Tu presencia necesitamos hoy. Transforma, Señor. Ven con tu unción a este cuarto. Llega con tu unción ahí, Padre. Sin ti estamos perdidos. Sin, sin ti estamos perdidos. En este tiempo de pandemia, Señor, sin ti estamos perdidos. Ven, Señor, irrumpe nuestro ser, por favor, cambia nuestra manera incontrolable de ser. Sin ti estamos perdidos, Señor. Sin ti estamos perdidos. Como Moisés te dijo, si tú no vas con nosotros, cancela el viaje, Señor. Porque yo quiero estar donde tú estás. La diferencia de nosotros con las demás personas va a ser tu presencia. La diferencia de nosotros con los demás enemigos, con los filisteos, con los jebuseos, con los amorreos, es tu presencia, Dios Todopoderoso. Y nosotros vamos a llevar mensajes de buenas nuevas. Pero si tú no estás con nosotros, estamos perdidos, Señor. Te adoramos, Señor. Recibe la alabanza, la oración. Oh, sí. En el 33, 17, léelo conmigo. El Señor contestó a Moisés: Oh my God, Dios Todopoderoso va a hablar. Ciertamente, haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre, le dice. Dios, papá, le está diciendo a un hombre simple. ¿Cuántos quieren que Dios les hable así? Yo quiero que el Señor me hable así de día y de noche y de madrugada y a toda hora, cuando esté dormido. ¿Tengo que ser perfecto yo para que Dios me hable así? No, no puedo ser perfecto completamente. Solo necesitaré ser sincero con Él y decirle aquí, esto es lo que tenemos, Señor. Aquí están mis cartas sobre la mesa soy débil en esto débil en esto débil en lo otro y yo no puedo con esto lo otro lo otro me quejo aquí me voy allá me voy, para acá para acá aquí estamos aquí estoy eso es lo que tengo señor eso es lo que espera el señor de nosotros que reconozcamos que seamos sinceros eso es lo que Dios quiere que, que nos quitemos la máscara completamente no la mascarilla no la mascarilla sigan usando por favor o sea la máscara me refiero la hipocresía ya viste, estaba quitando la máscara la, 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 la... <laughs> Ok En el 33, 18 Le dice Fíjese, yo no sé si a usted le ha pasado esto Pero cuando usted le pide eh, Le pide algo, papá mira, por favor ayúdame con esto Y viene papá y hace así Sí, ok Y viene y el, y el el niño tan mimado le dice, pero Señor, pero dámelo. Ya le dijo que sí, le está diciendo, pero dámelo, por favor. Pues eso es lo que está pasando aquí con Moisés. Mira lo que pasa con Moisés aquí. Ya el Señor le acaba de decir en el versículo 14 del 33 de, de Éxodo, quiero decir. Yo se puse Génesis aquí, espero que lo hayas corregido, Sam. Si ¿Sí lo corregiste? El que leímos antes. Sí, ¿verdad? Sí, sí lo corregiste. Yo le puse Génesis aquí. Es Éxodo. Entonces, ya. Ya Moisés acaba de escuchar a Dios diciéndole que sí iba a ir con él. Pero viene Moisés, miren, ojo, ojo, ojo con esto. En el 33:14 acaba de decir que va a ir con él. Y en el 33:15 le dice: Si tú no vienes con nosotros, cancela nuestro viaje. Le dice otra vez. En el 33:16 le dice: La manera que sabré que nos ves con agrado es si tú vienes con nosotros. Le dice. Pero ya un versículo anterior le acaba de decir de que va a ir con ellos. Y de estos modos le vuelve a decir eso, Moisés. Qué confianza, qué más intimidad tiene con él. Ya el Señor en el 33.17, el Señor contestó a Moisés: ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Pero en el 14 anterior le había dicho: El Señor le respondió: Yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien, tranquilo, le dice. Entonces, pero él sigue pidiéndole cuando ya Dios le dio la respuesta por segunda vez. Le dice Moisés, ojo con, con la manera de tratar de Moisés con Dios, ojo, te ruego que me muestres tu gloria, le dice. ¿Qué está diciéndole ahí? Necesito verte, Señor. En el 33, 19 le dice, Dios, rápidamente le contesta, haré pasar delante de ti toda mi bondad, le dice. Como quien dice, me vas a ver, tendré misericordia de quien yo quiera, le dice. Cuando Moisés le pide, en pocas palabras le está diciendo, Dios papá Te quiero ver Le está diciendo No le bastaba orar cara a cara Hablar cara a cara con él Que ahora cara a cara se refiere Que estaba frente a frente No le estaba viendo su rostro No se refiere que estaba viendo su rostro Pero estaba frente a frente Escuchando Tú puedes sentir cuando alguien te está hablando Aunque no lo veas Pero en este momento Moisés le está pidiendo Te quiero ver Con mis ojos naturales Le está diciendo Y le dice Ok, está bien Le dice En el 33, 19 Voy a pasar frente a ti. En el 33:20 le dice, pero no podrás ver mi rostro. No quiero que te mueras todavía. Le dice, todavía no, no quiero que te mueras. En el 33:20 le dice, pero no podrás ver mi rostro. No quiero que, que te mueras todavía. En el 33:21 le dice, párate en esa roca. Así viene Moisés, sale corriendo y se para en la roca. Ahora lee conmigo el 33, 22 y 23. Te vas a impresionar con esto. Te vas a impresionar. Si no te impresionas, es porque eres frío, mi hermano. Porque mira lo que dice: Éxodo 33, 22 al 23. Cuando pase mi gloriosa presencia, le está diciendo Dios a, a, a Moisés: Te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano. Y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Damas y caballeros, contra todos los pronósticos y diagnósticos, Moisés vio la espalda de Dios. ¿No es ser amigo eso? El Creador dejándose ver la espalda. ¿Por qué? Porque Moisés tenía una comunión íntima con él. Hablaba con él por frases, meditaba en su palabra. Estaba 100% exclusivo para él en medio de sus actividades cotidianas. Era sincero con él. Le expresaba sus dolores. Eso fue lo que pasó en este momento. Ahora, ¿puede Dios hacer esto? Sí. Contigo lo puede hacer también. Lo más íntimo de su amistad se edifica en la transparencia. Si nosotros somos transparentes con Dios, puede hablarte a ti, puede aparecerte, se te puede aparecer. Es mejor hablarle con pasión del corazón que buscar poemas para orar. Dios se, se agrada más que tú le ores con las palabras que salen de tu corazón. Te lo aseguro, más que con las palabras que estén rebuscadas te lo aseguro los resentimientos hay que sacarlos mi hermano cuéntale de tus resentimientos cuéntale de tu de, de la parte física de tu cuerpo que no te gusta contáselo hombre señor esta parte de mi cuerpo no me gusta cuéntaselo yo sé que algunos no hacemos eso porque estamos conformes como Dios nos hizo verdad pero cuéntale todos tus detallitos Cuéntale, Señor, mira en el pasado, ¿por qué me dejaste solo? Y Él te va a decir, si Dios te hubiera dado solo, no estuvieras aquí. Señor, ¿y por qué pasa este abuso? ¿Por qué me, me abusaron verbalmente y me hicieron caer en estos errores? Cuéntale, órale, órale, me refiero a las dos cosas, o sea, ve, <laughs> mexicanamente, órale, órale, o sea, de las dos maneras, o sea, órale. Y ve rápido, pues órale, órale, órale. Órale, háblale. Y órale, apúrate. ¿Verdad? La amargura es uno de los mayores obstáculos para una amistad con Dios. Si tú estás amargado y, y estás como enojado con Dios, eso no te va a dejar que seas un buen amigo. Dios siempre actúa con la, con la mayor sorpresas para nosotros, nos va a sorprender. Dile a Dios, ¿cómo te sientes? Algunos de la Biblia le dijeron un ejemplo más de cómo le decían al Señor, cómo se desahogaban con Dios. Ho, 7, 7:17 al 21. Mira lo que dice Joe. Te va a impresionar otra vez lo que le dice Job a Dios en el 17 al 21. ¿Qué son los seres humanos para que nos des tanta importancia? Para que pienses tanto en nosotros? pues nos examinas cada mañana y nos pruebas a cada momento. 19. ¿Por qué no me dejas en paz? Imagínate Job diciéndole así a Dios. Al menos el tiempo suficiente para poder tragar, déjame en paz. Si he pecado, ¿qué te he hecho, oh vigilante de toda la humanidad? ¿Por qué me haces tu blanco? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué mejor no perdona mi pecado y me quita la culpa? Pues pronto me acostaré en el polvo y allí moriré. Cuando me busques, me habré ido. Le dice, Joe, oh. oh, se está expresando de una manera impresionante. Hermano y hermana, Joe no le está faltando respeto. No, no, se está desahogando. Y si tú crees que aquí Joe oh, fue malcriado, te voy a demostrar que no. En los versículos anteriores te decía de Job el 42, le está diciendo ya al final de Job, le está diciendo Elifaz, Bildad, Sofar. Ustedes me han hecho enojar porque Job sí hizo lo correcto, habló correctamente, pero ustedes no. O sea, quiere decir que esto que habló en el 717 al 21 que acabamos de leer fue correcto, fue transparente, fue sincero con Dios. Vamos tú. Sé sincero con Dios, háblale, cuéntale tus, tus dolores. Para instruirnos en la sinceridad transparente con Dios, Él nos dio el libro, hermano, la palabra de Dios, 66 libros. Y ahí dentro de ellos nos realó. Salmos donde David se queja hasta decir ya no. David decía, clamo a Dios, misericordia, pongo mi queja, te cuento mis problemas, estoy agobiado, Dios. Asaf le decía. Siento envidia Dios porque está bendiciendo a los, a los malos. Siento una gran envidia. Le decía en el 73 de Salmos. Pero Dios le reveló la verdad y, y le demostró que estaba equivocado. Y lo corrigió. Y Asaf abrió su corazón. Se dejó corregir. Dios lo corrigió. Noemí, la suegra de Ruth, cuando iba entrando que venía de Moab, le dice. Ya no me llamen Noemí, dice, porque la gente comenzó a decir, uy, ahí viene Noemí, 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 eh, se murió mi esposo, se murieron mis dos hijos. ¿Para qué me van a llamar si, si, si Dios me tiene bien amarga? Estoy en una gran amargura. Llámeme Mara mejor. Mara significa amargura. Llámeme Mara mejor, dijo ella. Se expresó y ve, hoy podemos descansar. A saber que todos los amigos íntimos de Dios, Job, Abraham, Moisés, David, Samuel, Daniel, eh, eh, ¿quién más? Sadrach, Mesac, Abednego, que les pusieron esos nombres en, en, en Babilonia y hubo otros más personajes. No eran perfectos, pero eran sinceros. Ellos tuvieron dudas y las expresaron ante Dios. Tuvieron dificultades y las expresaron. Sacaron todo de su interior y se lo dijeron a Dios. Y pidieron ayuda. Fueron humildes, aunque, pero se expresaron. Expresaron el dolor de su corazón. Tú y yo somos llamados a eso. Si quieres llegar a ser un amigo más íntimo con Dios, háblale tus resentimientos. Cerremos con este, esta cita. Juan 15, 14. Hey, tú que estás ahí sentado en el sofá. Hey tú que estás en la cama. Tú que estás ahí tomándote el café. Tú que estás ahí en la computadora. Hey si sí, tú, Ashley. Viquita. Escucha esto. Dios te dice esto. Melissa. Dios te dice esto. Amada esposa mía. Dios te dice esto. David. Dios te dice esto. A pesar de que tenés la máscara del de Real Madrid. no importa. Te dice esto. Carlos. Dios te dice esto. Ojo. Dice. Juan 15.14. Ustedes, ojo lo que le está diciendo, son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Los amigos aman, sí. Juan 14, 15, el Señor dijo: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Perdón, 15, 14, quiero decir, guarden mis mandamientos. 15-14. No, el 15-14 leímos. El 14-15 es otro. El Señor le dijo, si, si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Orar transparentemente, sin tapujos, es un primer paso para pasar a otro nivel en una amistad íntima con Dios. Oremos. Padre, gracias. Hoy hemos escuchado tu palabra y hoy podemos ser más íntimos contigo. Señor. Que tu Espíritu Santo haga que cada persona realmente ponga en práctica esto: ser sinceros con Dios. No podemos escondernos. El Señor ama el corazón desnudo. El Señor ama al que es pobre en espíritu. Esto significa pobre en espíritu. ¿Qué significa pobre en espíritu? Que tú seas sincero y le hables a Dios. Naturalmente lo que hay en tu corazón. Oh Señor, gracias por tu palabra. Te pido, Padre, que a partir de este momento todo lo pongamos en práctica. En práctica. En el nombre de Jesús. Amén. Oro cortitamente para el que va a aceptar a Cristo. Si tú no estás en una relación con Dios, repite esta oración. Señor Jesús, en esta tarde, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de mis pecados. Creo que tú moriste en la cruz y resucitaste para mí. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Gracias por hacerme Hijo de Dios Padre. En Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga a todos y nos vemos el miércoles en tiempo con Dios a las 8 de la noche en vivo en Facebook y ahí estamos conectados a través de todas las plataformas. Bendiciones.